Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Veis aquí un artículo, bueno, que salió hoy en Arma España. Voy a cerrarlo para que lo veáis. Aunque, bueno, pues, y algo que desde hace tiempo que se está comentando. Bueno, pues que alarma por la ludopatía juvenil. Yo hace tiempo que hablando con gente, bueno, pues, que está relacionado con este mundo, que está trabajando con los chavales, como psicólogos, algún psiquiatra, gente de servicios sociales y también miembros de los cuerpos de seguridad, porque son los que están dando charlas por los colegios. Como veis aquí, en esta zona de aquí, pues hay 100.000 escolares al año. Tanto Guardia Civil como Policía Nacional están dando charlas, pues, para evitar que esto se extienda, ¿no? Hay varios problemas. El primero de todos es que las administraciones están preocupadas por los datos. Bueno, pues no tienen datos porque para poder quedar enganchado a las casas de juego online hay que tener un correo y hay que ser mayor de edad. Pero todos los que trabajen, pues tanto Guardia Civil como Policía Nacional, como psicólogos, psiquiatras o trabajadores sociales que de una manera u otra se encuentren con este problema, se dan cuenta de que y es muy sencillo, y todos lo sabéis, no hay más falta creer que estamos en Sildavia, ni mucho menos, que estos chavales pues pueden coger la cuenta de un hermano o la cuenta de un amigo mayor de edad y ponerse a jugar. Y el problema añadido es que cuando juegues en una máquina o cuando pagues algo, vas dándote cuenta que tienes menos dinero. Cuando tú saques el monedero de casa y compres, haces compras, lo que sea, pues te das cuenta que vas perdiendo pasta. Cuando pagamos con tarjeta, que sería el referente más similar, pues no nos damos cuenta hasta que nos llega, pues, a final de mes la bonoloto, ¿no? El bono. Bueno, pues la gente que se engancha a los juegos online, pues ye por lo mismo, ¿no? Porque como no tienes referencia, que estás perdiendo pasta. Y ya hubo un montón de casos de gente mayor que defenestró trabajos, familias y demás, y que preocupante porque se llama ludopatía, pero es mucho más preocupante cuando son chavales jóvenes porque no tienen la madurez necesaria para pues poder hacer frente a ese gran problema que tienen encima, ¿no? Si os fijáis, cuando veis críos pequeñinos que entran en un bar con los padres, fijaos, a lo primero que van son las máquinas de juego, no porque sea ludópata, sino porque los juegos, la musiquina, la luz, pipi pipi, los muñequinos llaman ellos la atención. Pues esa misma posibilidad y fuerza de enganche tiene entre las personas mayores, más aún por el riesgo de jugar y demás, ¿no? Bueno, yo este vídeo tenía ya planificado hace tiempo, porque básicamente hablando con algunos padres, amigos o conocidos o padres de alumnos, bueno, pues veían este problema. No porque lo sufriesen sus hijos, sino porque conocían casos de chavales que estaban pasando por ellos. También algún caso de algunos psicólogos que conoces, o como os digo, fuerzas de seguridad o gente de los servicios sociales. Y algo preocupante. Luego, mucho ojo con el tema de los móviles, del acceso a internet de los chavales, y vigilar o vigilemos todos, en la medida que nos sea posible, este tipo de influencias negativas. Daos cuenta que hace poco, porque ya algo que está creciendo exponencialmente también, están apareciendo casas de juegos rápidas en barrios, bueno, pues barrios obreros, porque la gente, al tener necesidad de incrementar las rentas, pues va a jugársela de la manera que les parece más fácil, ¿no? Que ya, bueno, pues desgraciadamente en las máquinas, en los bingos o lo que sea. Y creo que era en Vallecas, hay cada 30 metros, hay una zona en la que cada 30 metros hay casas de juegos, pues camuflajes como pues bares deportivos o centros de comida rápida y barata, en los que los chavales pueden entrar y muchas veces no se os piden ni el DNI ni nada. Bueno, pues en internet, como os decía, y es mucho más preocupante, porque el internet y un mare, bueno, pues tremebundus que nos pueden llover, bueno, pues problemas por todos los sitios, y máximo cuando no existe ningún colador o ningún gatekeeper que impida que los chavales puedan entrar y jugarse la pasta, que en muchas ocasiones lleva a gravísimos problemas de incluso delincuencia o, bueno, pues situaciones ya mucho más conflictivas que el de la mera ludopatía, que es bastante peligrosa allí. Como siempre, gracias por vuestra presencia. Sabéis que estos vídeos van siempre bajo licencia Creative Commons. Espero poder ayudar, echar, bueno, una mano y dar una visión, pues desde un punto de vista, digamos, próximo a los profesionales que trabajen con estos problemas. Como siempre, hasta otra ocasión. Un abrazo. Muchas gracias.